la campana y arranca el primer episodio de este combate. El terrible Terry Norris, invicto, pero concediendo una ventaja bastante notoria en peso. El pantaloncillo rojo enfrentando a Mauro Indio Verónica, ese Acapulco Guerrero, originariamente. Vive en la ciudad de México, y que de ahí lo anuncian, pero nació en Acapulco con el pantaloncillo blanco. Récord de 4 victorias, 2 derrotas, pesando 155 libras por 151 y medio de Terry Norris. La pelea pactada, 6 episodios en la división medio junior, y ciertamente que se ven esas libras que tiene de ventaja el Indio Verónica. Esta vez no subió al cuadrilátero con su tradicional penacho, que ya hemos tenido oportunidad de verlo en este programa, con atuendos más que espectaculares, pero hoy llegó serio. Más experiencia y hasta el momento más boxeo en Terry Norris, que sin embargo resintió esa derecha abajo que le conectó Verónica. Pero es bastante rápido Terry Norris. Izquierda de Norris, y lo intentó la derecha y la bloqueó bien Verónica. Otra vez el lancetazo de izquierda de Norris. Entrando a la izquierda de Terry Norris. Resbaló bien este originario de San Diego, California, el terrible Terry Norris, como se apoda él mismo. Miren qué rápido tira a la izquierda. Le va a dar una buena pesadilla al Indio Verónica, y además ahí el remate de derecha de Norris entró bien. La pregunta es qué tan fuerte pegará. Parece que no mucho, sobre todo dada la diferencia de peso. Va a acabar el primer round. Pantaloncillo rojo y pesando 151 libras y media, Terry Norris enfrentando a Mauro el Indio Verónica, que trae el pantaloncillo blanco y 155 libras encima. No olvide usted, al terminar, esta derecha sólida de Norris comanda la lona el Indio Verónica. Aaron Norris empieza a cazar, pero sin tomar mucha confianza, y hace bien. Norris tiene que cuidarse de no caer en un bombazo del Indio Verónica, porque ahí pueden acabar sus aspiraciones, pero si logra evitarlo, entonces tiene buenas oportunidades de ganar este pleito. Interesante la pelea, equilibrada por las características de ambos. El público pide el cambio de golpes, pero sería muy mal Norris en concederlo. Ahí lo encierra en una esquina y empieza a cañonear el Indio Verónica. Eso es lo que no le conviene a Norris. Sin embargo, exhibe buenas dotes defensivas, aunque no logra quitarse del todo el ataque de Verónica. Si en cambio responde y conecta un par de buenos golpes. Se decidió cambiar golpes en desafío y le clavaron a la derecha. Ese era el peligro.
Ferrari, la derecha de Norris, Verónica se va a la lona y Norris continúa golpeando, pero eso es caída, eso es caída. Adelante, dice Vince Delgado. Cuidado ahí, Vince Delgado está en zona de peligro. Y otra vez la derecha de Norris y Verónica se va al suelo muy lastimada. No, no, se acabó la pelea. Derecha fulminante del terrible Terry Norris, la segunda. La primera ya lo había lastimado y en esta segunda ya no pudo incorporarse el indio Verónica con la necesaria condición física para continuar en el pleito. Una buena decisión del referee Vince Delgado de tener el pleito, porque estaba lastimado, estaba exactamente enfrente de este palco de transmisiones y tenía la mirada completamente perdida el indio Verónica. Así es que knockout en el segundo episodio en favor del terrible Terry Norris, quien impuso su mejor boxeo. Cosa que cuando se llevó esa barba a la derecha pensé que no sobrevivía.